Ah, la última de esta semana es permitidos. Algo que les confieso, no iba a ver. Estuve peleando para venir a verla. En realidad mi idea era que medio que la que comentara solo porque... De nuevo, la cumbia que escuchaban en el trailer programa provocaba rechazo. El viernes estaba cerca del cine, terminé yendo y me encantó. La verdad que fue mucho mejor de lo que esperaba, así que si tienen dudas de ir a verla, como mínimo, les recomiendo que vayan porque la vamos a hacer más que bien. Pero contanos qué se trata. Otra película que tiene a Lali Espósito, fanática de todo, fanáticas del Uruguay, de la Argentina, van a ir de cabeza a ver esta película y se van a encontrar que los padres van a terminar enojadísimos por el lenguaje y las cosas que muestran, porque Lali acá está en otro nivel, más para adultos, así que Vamos, no le vi la calificación, no sé si la viste. Más 15, por lo menos, más 15. No, sé, o sea. Más 12 imposible. No, digo porque Lali tiene muchos fanáticos. Bueno, la película es un tema bastante común. No digo que yo lo hago con mi pareja, pero digo, es como la fantasía de todo. Ya lo vi en Friends a esto que hablaban de quiénes son los permitidos. Una pareja que dice... ¿Cuál es tu permitido? Los conoce todo el mundo. Ah, pero no hay nosotros. Conoce todo el mundo. Sí, yo tengo una lista. Tengo una lista porque están tan lejos. Bueno, está Tom Hardy, primero, James McAvoy, ahora que está divorciado mejor, subió un escalón. Ryan Gosling, que está bajando por Jeremy Renner. Ahora sí, vamos a más local, capaz que también, ya que estamos en el fanatismo de Vicuña, Benjamín Vicuña. Pero sí, los míos están todos por allá, por Inglaterra y Estados Unidos. Justin Timberlake, pero lo admiro tanto que no. Lo quiero como amigo. Pero sí, ya tenemos. Aparte, mi pareja también tiene sus permitidos, que la permitida de él no me parece porque es bastante cercana y no me cae simpatía, es Cintia Fernández. No sé quién es. Bueno, mejor, usted no la conozca. Bueno, es Cintia. No con Claudia Fernández. Pero ahí, ufa. No. Escucha. Bueno, se trata de esta pareja que habla de cuáles serían sus permitidos. Como dije, ya lo vi en Friends, esto te estoy hablando del año 95 por lo menos. No es una historia nueva, no es nada original. La cosa es que los elegidos que eligen en esta película, los permitidos que eligen en esta película, son gente del medio y que, bueno, tuvieron esa suerte quizás o desgracia de conocerlos. Los principales son Lali Espósito y Martín Pirojansky, que la verdad Martín Pirojansky me cae muy bien. La película Volley, si bien no fue de las que más me gustó, pero lo respeto mucho por la edad que tiene, que ya hizo película, es productor, es escritor, es actor, es completo, la verdad que lo felicito. Y yo creí que por algún momento iba a tener algún toque de él esta película, porque ya vi el estilo de comedia, y no la escribió él, no tuvo nada que ver. No, para mí sí. Yo lo estuve buscando y no. Quizás improvisó en alguna cosita, pero no. Y bueno, los permitidos acá eran Liz Solari, que la verdad que era una muchacha muy bonita y veo que se está conservando, está muy, muy delgada, pero sigue siendo bonita, tiene esa misma cara de ángel. Y Benjamín Vicuña, la verdad que me encantó, tenés que admitir, Benjamín Vicuña. No, yo la primera vez que lo había visto era en el Hilo Rojo, nunca lo había visto antes y me parecía común y corriente. Acá vestido de estrella, digo, entiendo cuál vendría a ser el. Es muy gracioso, fue muy gracioso. No, muy gracioso. Y digo, cuando se viste así con medio fashion, digo, entiendo eso, pero no sé, a mí me sigue pareciendo tan común y corriente que. A mí me encantó el papel, o sea, hace que él me guste cada vez más. Sálvenlo a él y cosas. A mí me pareció muy gracioso, la comedia te queda mina, me encantó. Lali Espósito me pareció corriente. Me parece que el papel de Lali lo podría haber hecho yo, sinceramente, yo soy así. No digas que salgo gritando por ahí, pero todas esas elocuencias que se le ocurren cuando está gritando, que parece una imitación del Tano Pazman, que sé que lo hizo por eso, cuando decía, parió. Y así, eso es el Tano Pazman, no se crean que es la gran estrella de Lali. Digo, estas cosas, lo que se ha perdido el cine conmigo. Por lo menos se tienen por acá. Pero lo juro, porque... Fui con Juan al cine y él en todo momento me decía, sos vos. Y yo pensé, soy tan insoportable. Y ahí por un momento dije, tengo que modular, porque el papel de ella es de abogada. Y yo dije, ¿qué abogada mal hablada? Y me dice, ¿y vos?
Bueno, sí, puede ser que exista la gente así, pensé. Porque claro, no me cerraba un papel de que fuera abogada y estuviera hablando tan mal y hable así. Y al principio tiró unos chistes horribles. Y decía, ¿qué foto? Y tiró la... Tipo, ¿qué Marcelo? O sea, me pareció mal metido ese chiste, poco gracioso, me pareció como muy forzado. Pero después la comedia le fue sentando un poco mejor. Eso es bastante insoportable cuando habla con el timbre de voz. Una cosa que me llamó la atención, que yo no conocía de ella. ¿El cuerpo que tiene en esta película es el cuerpo de siempre o está más gordita que por lo general? Yo noté lo mismo. Bueno, es de este tamaño, es muy chiquita, es bastante robusta, o sea que le resalta cualquier parte del cuerpo, pero es una enana. ¿Sabés a quién se me hizo parecido el cuerpo? Okay. A la rubia de Rombay. Puede ser. Igual Juan me dijo que la vio en Tinelli con un traje muy justito y me dice que no, que está bien. Tengo claro, acá creo que tenía los kilos de más para hacer más creíble su papel. Igual en toda la película estaba vestida de la misma manera. Sí, creo siempre que un poquito justito acá y pollera o vestido. Siempre toda la película estuvo de pollera. Nunca la vi de pantalón, así que no sé si fue a propósito por eso. Pero ahora que lo notó Val, me quedo más tranquila que no fui solo yo. Que dije, está vestida totalmente igual. Esta ropa no le va muy bien. Porque todo el tiempo estuvo así. Pero bueno, la película es graciosa, tiene sus partes cómicas. Me gustó Liz Solari, me gustó Martín Pirojansky. Pablo Rago. No. me encantó. El guardaespaldas, ese peludo. Ay, no sé, parecía de los. No sé que yo lo conozco de algún lado, no sé de dónde. ¿Tiene que ser uruguayo? Tiene que ser. No sí, sé. Vos lo tengo visto de algún lado, pero no puedo saber qué. Y me fijé en IMDb los créditos y no supe saber quién era porque no hay foto. Oh. Pero, ¿no te llamó la atención que tengas sombrero? Te iba a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Estás picuña? ¿Por qué tengo sombrero? Porque tengo que decir que me tengo que sacar el sombrero ante Martín Pirojansky. Es un tema. Porque este tipo encontró la receta de la felicidad. No solo en volei, terminó escribiendo y dirigiendo una película en donde le daba como a tres que estaba muy buena, sino que en esta yo, cuando empecé a verla, pensé que era escrita y dirigida por él. Yo también. Porque es prácticamente una película que se hizo para él. Yo me acuerdo, por ejemplo, John Favreau, cuando hizo Chef, escribió y dirigió esa película y ahí termina manoseando, no solamente a Sofía Vergara, sino también a Scarlett Johansson. Y si yo fuera alguien que se dedica a esto, escribiría las películas así. Él no, Pirojansky, no solamente lo hizo en volei, sino que lo vuelve a hacer acá con dos que están muy bien. En realidad, a mí esta rubia, yo tampoco la conocía. No me parece tan linda como Lali, pero Lali está espectacular. Lali tiene otro cuerpo, la otra es modelo profesional y es un esqueleto, creo. Sí, pero la cara tampoco me agarró demasiado. No, para mí es muy bonita la película. Pero bueno, la cosa es que este tipo se pasó, es mi ídolo. Así que felicidades por eso y seguí haciendo esta película. Yo creo que hace tiempo, cuando están Porcedo y Olmel. Olmedo y Porcel. Yo creo que ellos también hacían exactamente eso. Sí. Hacían esta película, se la escribían así, pero ahí era mucho más alevoso. Acá es suficientemente fino como para que el tipo la termine haciendo, pero no te des cuenta, pero de todas formas la hace. La verdad que me encantó ese detalle. Yo me reía y más me hace reír el tema que digo, un tipo como vos, como yo, sí, como vos, así que es nada. Entonces, eso me da gracia que jueguen hasta con él que sabe que tiene cara de nada, es muy gracioso, es de esos flacos tipo el de Big Bang Theory, Howard, así sin gracia, de esos flacos que no se levanta nadie. Bueno, eso me da gracia porque me parece increíble todo lo que sucede alrededor. Quizás hay escenas demasiado disparatadas, quisieron mezclar algo tipo Hollywood, viste, cuando empiezan a pasar cosas, el helicóptero al final, no entendí nada. A mí lo que tiene que ver con tono se me hizo similar a Me casé con un boludo. Es que sí, es el director y es lo que tiene que reivindicarse de alguna manera. Igualmente esta me dio más gracia. ¿Pero Me casé con un boludo no te gustó? No tanto, me pareció que... A mí no solamente me gustó, sino que es una de las pocas películas que vi dos veces. Pero el título está mal, era ella la... Él no. Digo, tuve el honor de ir a ver esa película con Daniel Lucas, el que presentaba el cine en Canal 12. Tuve un honor hacerlo. ¿Te gustó? Creo que sí. No, sí le gustó. Pero la verdad que esa película, yo también, como esta, era una película que no quería ir a ver y cuando la vi me conquistó para verla una segunda vez. Esta no sé si lo haría una segunda vez, pero la verdad que la primera lo pasé de maravilla. Sí, yo me reí bastante, la disfruté. Aparte lo tenía Juan al lado y era divertido porque era ver lo que a mí me podía pasar y lo que yo puedo pensar y lo que él puede pensar. Me parece que está ideal para ver en pareja. Me parece que tiene eso que llama la atención. Quizás el lenguaje se va un poco de, no sé,
es demasiado grosero, demasiado burdo, tiene escenas que quizás están demasiado exageradas y al final se vuelve todo demasiado inverosímil. Pero bueno, trataron de meter el toque Hollywood. No lo hagan más, mantengan su originalidad. Si bien la idea no es original, me gustó que la hayan contado y me parece que está bien contada. Así que me gusta este tipo de películas. Quizás la actuación de Lali me pareció exagerada porque no me parece nada del otro mundo que la están llamando como el gran talento cómico. No me parece. Otra lo podría haber hecho mejor. Hay miles de actrices cómicas como para tener a Lali Espósito como cómica. Me pareció exagerada y ya les digo. Todo el mundo dice, ya lo dije con Dory, lo que se parece a mí lo detesto. Entonces es como que no me gustó. Pero le voy a dar a esta película, le voy a dar un 6 por el hecho que me hizo reír bastante y había cosas que me parecían justificadas. O sea, cuando pasan cosas que son como yo las pienso, es que no me parece tan disparatado. Así que de la forma en que Martín Pirojansky llegó a esta película, me pareció de lo más natural. Y eso es lo que me gusta cuando una comedia es natural, que él lo puede hacer sin necesidad de exagerar cosas, porque él ya es así, me parece un genio, porque es más chico que yo, la verdad, con todo lo que tiene, es muy, muy meritorio. Me hubiese gustado que el guión hubiese metido mano a él, capaz que sacaban esos disparates en el final y quedaba mejor. Y me encantó Benjamin Vicuña. No, yo de nuevo me saco el sombrero por Martín y tengo que decir que a esta película le voy a dar un 8. No esperaba que me gustara tanto, pero me encantó. Y me llamó la atención un par de cosas, que esto no sé si vos te habrás dado cuenta. Pero esta es una producción argentina, que tiene una productora uruguaya. Oh. En realidad, cuando ellos están en el camarín, hay un tipo que abre la puerta y dice, ah, tienen que subir en 5 minutos al escenario, una cosa así. Ese tipo es uruguayo. Oh. Hizo una película que se llama La Cáscara. Entonces, realmente me interesó ver los créditos. Y en los créditos, una de las productoras es Control Z. Me comí toda la cumbia. Y lo gracioso es que, o sea, no solamente vendría a ser como una coproducción, sino que al final de los títulos tiene una parte en donde específicamente muestran todos los auspiciantes y dejan, o sea, empiezan a subir así los créditos y cuando llegan los auspiciantes se queda así. Borran los auspiciantes y empiezan a poner como una lista de nombres que yo asumo que tuvo que ser un crowdfunding. O sea, yo me acuerdo que la única vez que terminé viendo esto fue en el disco Fan Mail. De TLC. Entonces, si vos abriste, compraste el disco original y lo abriste, el nombre de toda la gente que le mandó fan mail, que es un montón de nombres. Esto se me hizo parecido, pero asumo que es porque se tuvo que hacer con crowdfunding. No conozco la historia de la película, pero asumo que es eso porque nunca lo vi. Pero realmente eso me llamó la atención y asumo que les irá bien. Así que ahora seguiremos viendo. Quiero saber igual ahora quién es la permitida de Al. No sé si ya lo hablaste con Tania. No. Yo también tengo una lista. Yo calculé. Ya, si tenés que pensar mucho, la verdad. No, mucho, no, Lali, pero no, la estoy diciendo. No, la viste hace unas horas. No. Mi lista está hace. Ay. No. Estuvo Ben Affleck, estuvo Matt Damon. Yo ya lo fui sacando, no sé si me estoy pasando esa etapa. No, yo estoy tan conforme con mi novia que no. ¡Ah! ¡Qué tierra! ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. Clasificadosaudiovisuales.com, un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. Clasificadosaudiovisuales.com. Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles.
Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 9006. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.